Muy buenos días, espero que hayan disfrutado de la noche pasada, que hayan descansado, que hayan disfrutado, no sé si a partes iguales, pero en cualquier caso, que esta mañana estemos todos con ganas de seguir escuchando y de seguir participando en este segundo congreso que ha organizado tan estupendamente el Mensajero de la Paz en Murcia. Soy María Ángeles Sánchez Trillo, soy la secretaria general de ACESCAN, que es la Asociación de Residencias y Centros de Atención a los Mayores del Sector Solidario, o lo que es lo mismo, la de Castilla-La Mancha. Permítanme, antes que nada, que agradezca a la organización que me haya permitido estar esta mañana moderando esta mesa tan interesante y de tanto calado, creo que para todos los que nos dedicamos a la atención de personas dependientes. Y felicitarles también por el desarrollo del congreso. Podemos hablar obviamente de lo que fue el día de ayer, pero estoy segura que también va a continuar a lo largo de este día. Un congreso que a mi modo de ver fue muy potente, muy fuerte en contenidos y desde luego con una acertaron plenamente la elección de ponentes. Y por otra parte, de verdad, agradeceros como siempre la acogida que nos habéis dispensado, que de verdad es un sello de identidad vuestro y se agradece mucho. Muchísimas gracias. Pasamos directamente. La sociedad demanda una atención integral de calidad desde la perspectiva sociosanitaria. De ahí la importancia de analizar los sistemas sanitario y social que conduzcan a una coordinación sociosanitaria eficaz y eficiente y que dé respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia. A pesar de los esfuerzos realizados y de un importante incremento en los recursos asistenciales, el nivel de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios aún es bajo y desigual. La competencia exclusiva en servicios sociales de las comunidades autónomas y las transferencias a estas de la gestión sanitaria, unida a las diferencias organizativas básicas entre los sectores social y sanitario, constituyen un freno a las iniciativas de coordinación de servicios. La coordinación puede verse muy considerablemente dificultada o incluso imposibilitada, tanto en el nivel estratégico de planificación y organización como en el nivel operativo, por la diferencia entre la visión que los profesionales sanitarios y sociales pueden tener sobre la atención requerida. En esta mesa redonda vamos a exponer desde distintos prismas la perspectiva sociosanitaria en la atención a personas mayores. Y para ello contamos y agradecemos la presencia de Fernando Martínez Cuervo, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica, de José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría, y don Juan Ignacio Vela Caudevilla, presidente del Ares Federación. Vamos a comenzar dando la palabra a Fernando Martínez Cuervo. Él es, como he dicho, presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, es miembro director del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, es responsable de la coordinación de la revista Gerocomos y es también director del Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores El Cristo, dependiente del ERA, Establecimientos Residenciales para Ancianos del Principado de Asturias. Es además también, por formación, diplomado en enfermería y licenciado en antropología social y cultural. Yo os agradeceré a los tres que nos ciñamos al horario establecido para ver si somos capaces de dejar un tiempo al final de vuestras intervenciones para un amplio turno de palabra. Cuando quieras, Fernando. Muchas gracias, María Ángeles. Bienvenidos a todos, buenos días. Gracias por hacer el esfuerzo de estar a primera hora en el Congreso y poder compartir la mesa con nosotros. Para mí es un placer venir a hablar de lo que es la perspectiva sociosanitaria en la atención a mayores,
Por eso quisiera agradecer al comité científico y organizador que me haya invitado y haya facilitado que me haya venido desde Asturias para compartir estas dos jornadas con ustedes y con el resto de representantes de la mesa, ¿no? Tanto José Antonio como Juan Ignacio. Para mí, como les decía, es un placer y creo que es un esfuerzo que hay que agradecer a Mensajeros de la Paz por la organización, con todo lo que conlleva, ¿eh? Los que en algún momento nos ha tocado organizar alguno de estos eventos sabemos todo el trabajo, toda la implicación que hay detrás de estos actos, y por eso a todo el equipo creo que es reconocido el agradecerles el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Y ese esfuerzo porque se lleva a cabo y por apostar por la formación y por la transmisión de conocimientos, ¿no? Ojalá que a lo largo de esta mesa, a lo largo de esta mañana, igual que ha sucedido ayer, podamos seguir transmitiendo información y hechos o cosas relevantes, ¿no? Que podamos llevar al día a día de nuestros centros. Bueno, para empezar la intervención me va a permitir que me levante y pueda estar un poquito más cerca de ustedes. ¿Sí se me oye? Sí. Para poder iniciar ya lo que es la actividad, ¿no? Bueno, como les decía, perspectivas sociosanitarias. Perspectivas sociosanitarias que yo voy a intentar centrar en esos cinco puntos, ¿no? Una pequeña perspectiva demográfica. Sé que mis dos compañeros de mesa también van a hablar, no me voy a extender en ella. Poder hablar de necesidades sentidas por los mayores, unas líneas de interés, envejecimiento activo, calidad de vida. En 35 minutos me va a disculpar yo de mano que son temas tan amplios que por sí solos darían para trabajar toda una mañana, ¿no? Con lo cual, discúlpenme si digo cosas importantes en el tintero, no es mi interés, pero sí seguramente van a quedar parte de ellos, ¿no? Bueno, la vida es así, ¿no? Nacemos, envejecemos, cogemos caminos, unos más largos, más cortos, no sabemos lo que nos va a deparar. Lo que sí es cierto es que las condiciones del entorno donde vivimos nos van a marcar determinadas perspectivas, ¿no? Y de ahí que las distintas comunidades no seamos todas iguales, no tengamos los mismos gustos, las mismas apetencias, ni tampoco las mismas posibilidades a lo mejor de desarrollarnos, ¿no? Sí es cierto que la demografía nos lleva a que del 2010 al 2050 España será el país más envejecido de la vieja Europa, y que además va a duplicar el porcentaje de personas mayores de 65 años, de unos 15 a unos 30, de un 15 a un 30%, incluso de mayores de 80 y más años, ¿no? De un 5% que estamos actualmente a más de un 11%. Con lo cual, esto nos lleva a replantearnos qué está pasando o cómo vamos a enfocar la atención a nuestros mayores, ¿no? Esos mayores que están tanto en la comunidad, atendidos desde la especializada, desde la atención primaria, como atendidos desde el ámbito social, en el ámbito residencial, ¿sí? En todos esos ámbitos donde están nuestros mayores, un ámbito residencial que además le damos prioridad o le damos peso, y sin embargo tan solo están un 6% de la población mayor, ¿no? Con lo cual hay un volumen muy grande en otros niveles asistenciales, en su domicilio, que tendremos que tener en cuenta. Pero en cualquiera de esos niveles asistenciales, y me va a permitir, y va a ser la única coletilla profesional que voy a meter, van a estar las enfermeras, ¿no? Enfermeras que viene a propósito de meterse la coletilla porque ahora mismo, desde el 2011, tenemos enfermeras especialistas en geriatría. Enfermeras especialistas con un nivel de competencia diferenciado de la enfermera generalista. Con lo cual, tenemos que aprovechar estas capacidades, tenemos que aprovechar este nivel competencial para hacer más rentable nuestro cuidado a las personas mayores. Y de hecho, hay documentos de posicionamiento donde ese perfil va dirigido a determinados puestos de trabajo, y que además el Ministerio así entiende que es importante desarrollar esta línea de especialistas, y han pedido a las comunidades autónomas que en el 2018, en concreto, en la especialidad de enfermería geriátrica, haya puestos específicos para las enfermeras especialistas donde puedan desarrollar estas competencias. Con lo cual, a todos ustedes les traslado el trabajar esto, ¿no?
que esas enfermeras especialistas, que ahora mismo son más de 7.000 en toda España, puedan realmente desarrollar unas competencias diferenciadas que sin duda van a poder aportar una mejora en lo que es la calidad de atención al mayor, ¿no? En ese mapa ven cómo en el 2010 hay comunidades ya muy envejecidas, las de color más oscuro, y cómo en el 2031 el cambio hacia poblaciones más envejecidas es significativo, ¿no? Bueno, nos orienta hacia dónde tenemos que ir, orienta a las comunidades autónomas hacia dónde tienen que trabajar, pero sobre todo yo les indicaría, aunque Murcia, que está ahí abajo, no va a tener unos cambios significativos, poco más de un 2% de mayores, que es mucho, comparado con otras comunidades autónomas que van a estar incluso por encima del 5%, sí van a tener un problema, pero sí remarcarles el hecho de que hay comunidades autónomas donde el cambio hacia población mayor es un cambio muy rápido, sin casi tiempo a adaptarse. Y sobre todo están esas tres comunidades autónomas del norte, pero las Islas Baleares y las Islas Canarias, donde van a llegar a un envejecimiento muy rápido en los próximos años. Con lo cual tendrán que implementar medidas que puedan orientar o ayudar a controlar o a cuidar mejor a nuestros mayores. En esta pirámide poblacional quizás se ve mejor, ¿no? Como ese grupo o esa amplitud en la franja de las personas que hoy en día tienen 30-35 años, dentro de 40 años tendrán 70-75. La campana o la pirámide poblacional se invierte y esa campana nos va a estar dando mucha información sobre el volumen tan grande de personas mayores que vamos a tener que cuidar, no solo de 65 y más, sino incluso en ese margen de 80 y más, incluso de centenarios, ¿no? Con lo cual, está más que justificado el preocuparnos, el invertir tiempo y esfuerzo en cómo gestionar este incremento de personas mayores. Que además tiene una cosa curiosa: en el 99 hay una curva de discapacidad, que ayer se estaba hablando de discapacidad, como el punto de inflexión en esta época era más o menos los 65-70 años. Hoy el punto de inflexión de la curva hacia la discapacidad está ahí en aproximadamente 80-85 años. ¿Qué supone? Que todos los que trabajamos en un centro de mayores decimos, nos vienen más mayores, nos vienen peores condiciones. Claro, porque como están sin discapacidad durante más años, nos permite estar más tiempo en el domicilio, más tiempo en la comunidad. Y cuando ya llegamos a lo que puede ser el ámbito residencial, en este ámbito residencial ya aparecen los problemas de discapacidad y dependencia, ¿no? Bueno, lo importante es que contamos o vamos a contar con un volumen de mayores importante, un volumen de mayores muy diferente a nivel de necesidades, porque seguramente no tiene nada que ver ese grupo activo frente a este otro grupo de personas mayores que ya precisan ayuda o demandan un tipo de cuidados y de asistencia, pero que en definitiva tendremos que preocuparnos o preguntarles o saber qué es lo que a ellos les preocupa en realidad, ¿no? Porque si no estaremos creando servicios, creando programas para los mayores pero sin los mayores, ¿no? Entonces los mayores tienen claro que les preocupa, qué quieren o qué necesitan, ¿no? Hay investigaciones, hay encuestas hechas a mayores, y de esa recopilación de todo lo publicado sobre qué les preocupa a los mayores hay cinco áreas de interés, ¿no? Por un lado está la discapacidad y la dependencia, por otro lado está la salud y los recursos asistenciales, también están la actividad de la vida diaria, las barreras arquitectónicas y lo que puedan ser recursos económicos y seguridad legislativa, ¿no? Bueno, pues en todos esos puntos, sin querer entrar a ello por aquello del tiempo, tienen posiciones francamente que nos ayudan a delimitar nuestra línea de trabajo, ¿no? Posiciones como puede ser rehabilitación preventiva, como puede ser acceso a los servicios de ayuda a domicilio, pero también de cuidados en el domicilio, ¿no? Y ya nos están orientando dónde quieren vivir y en qué condiciones quieren vivir. Adaptación de la vivienda,
lo que pueda ser a nivel de salud la eterna coordinación o la integración de servicios sociosanitarios realmente, lo que pueda ser, o nos dicen, relaciones más humanas, más cálidas. Seguramente todos los hemos vivido, ¿eh? Cuando hemos ido al hospital o hemos ido uso de algún servicio, hemos dicho, parece que le debo algo, ¿no?, a la persona que tengo enfrente. Bueno, nos lo están diciendo los mayores, ¿no?, en cualquiera de los ámbitos donde se están moviendo, es decir, seamos más humanos, ¿no? Facilitemos la labor de los cuidadores ahí donde estén, en las residencias, en el domicilio. Trabajemos, cómo no, con unidades especializadas para los mayores dentro de los hospitales de agudos. Nos dicen educación para la salud en vida saludable. Claro, yo ayer comentaba con un compañero, cuando yo estudiaba te decían la educación para la salud para jóvenes y adolescentes. No se hacía educación en la salud a los mayores. No se veía, y sin embargo ahora mismo estamos desarrollando programas de educación para la salud para los mayores. El envejecimiento activo nos lleva a esos actos, esas conductas saludables, ¿no? Bueno, actividades de la vida diaria, les preocupa la robótica, la teleasistencia avanzada, y ayer en una mesa nos hablaban ya de teleasistencia avanzada. A nivel de barreras arquitectónicas, la adaptación de las casas, las ayudas para poder seguir viviendo en el domicilio. A nivel de recursos económicos y sociales, leyes que aseguren las pensiones, leyes que les permita a las personas mayores tener ese sistema de pensiones sostenible, esas políticas que aumenten la seguridad económica. Bueno, parece que nos dan ideas de por dónde tiene que ir nuestra actuación en los distintos ámbitos, ¿no? En definitiva, ¿saben de qué nos hablan esos cinco áreas y esas preocupaciones que a grosso modo he intentado trasladarles? Nos hablan de dos hechos importantes. Uno, que es la mayor independencia que tiene el mayor, y otro, que es la mayor autonomía para decidir sobre su vida. ¿Vale? Entonces, volveremos a ello a lo largo de la intervención, pero me gustaría preguntarles que, como profesionales que trabajan con los mayores, igual que les hemos hecho a ellos, ¿qué les preocupa? A cada uno de ustedes. ¿De psicólogo o psicóloga, trabajador social, a la terapeuta, al fisio, a la enfermera, al cuidador, al auxiliar? ¿Qué nos preocupa? Y de esas preocupaciones que tenemos, ¿dónde está el mayor? Porque a veces nos preocupa los turnos, los horarios, los programas, las actividades. ¿Y el mayor dónde está? Y lo que nos preocupa con el mayor. O como nosotros somos los profesionales, ya somos capaces de decidir qué es lo que necesita el mayor. Se lo dejo la pregunta en el aire, porque yo creo que esto nos va a ayudar a enfocar el día a día de nuestro trabajo, ¿no? ¿Dónde ponemos al mayor? Bueno, pues uno de los temas claves es la coordinación sociosanitaria, ¿no? En esa coordinación sociosanitaria, a mí me gustaría reflexionar sobre un hecho palpable hoy en día, ¿no? En casi todas las administraciones tenemos dos estructuras que funcionan casi independientemente, y permítanme el casi. Una estructura sanitaria y una estructura social. Y dentro de la estructura sanitaria volvemos de nuevo a pequeños reinos de taifas, ¿no?, donde el hospital de agudos va o se organiza de una manera determinada, donde equipos de atención primaria, hospitales de salud mental, lo que puedan ser unidades de convalecencia, media larga estancia, incluso salud, está empezando a hacer programas de coordinación entre niveles, porque tienen problemas de coordinación entre niveles, ¿no? Pero si vamos a nuestro área social, donde tenemos las residencias, donde tenemos los centros de vida, donde tenemos la atención domiciliaria, donde tenemos la teleasistencia, y todo ello más o menos ha venido hablando en este congreso, resulta que posiblemente entre niveles tengamos más coordinación, pero seguimos siendo pequeños reinos de taifas, con una barrera casi insalvable entre lo que es social y lo que es sanitario. ¿Qué nos pide
la sociedad a medio plazo, que rompamos esas barreras y que pasemos de estructuras con más o menos peso en la atención al mayor a sistemas de interrelación, ¿no? Ahí ven estructuras con más o menos peso actual en la atención al mayor y sin embargo nos dicen, si empezamos a funcionar como un sistema, quizás hay estructuras que pierdan peso, como puedan ser los hospitales de agudos para pasar a ser hospitales de especialización y de referencia, para que otros sistemas que a lo mejor están poco desarrollados o nada desarrollados, dependiendo de las comunidades autónomas, tengan más peso. Y ahí ven cómo la hospitalización a domicilio tiene un peso significativamente mayor. Ahí ven cómo la atención domiciliaria tiene un peso significativamente mayor. Ahí ven cómo los equipos o el espacio sociosanitario deberá de tener un peso específicamente mayor. Y si no, residencias media a larga estancia tienen pesos similares, ¿eh? O tendrán pesos similares, ¿eh? En muchas ocasiones hablamos de centros sociosanitarios, ¿eh? Incluyendo a los centros sociales que son las residencias. Por trabajar sanitarios dentro de las residencias no somos sociosanitarios, sigue siendo un medio social con personal sanitario, y a veces esto sí nos olvida. ¿Qué sucede? Que la presión asistencial tan grande que hay sobre los servicios de agudos nos están llevando a crear nuevas perspectivas de atención con costes más bajos, ¿no? Y en Cataluña hace años que han trabajado los centros sociosanitarios, porque una parte depende de salud y la paga salud, y otra parte depende de sociales y lo paga sociales, y hay una implicación para que esto vaya adelante, porque no deja de ser un ahorro de personas que estarían en el sistema de agudos y que pasan a un sistema intermedio para luego irse a su domicilio o ir a una residencia, ¿no? Bueno, pues lo que nos están diciendo es que